Mi nombre es Matías. Yo tengo 7 años. Vivo en Bogotá. Sí, tengo mi vida porque un día estaban muy solos, casi no teníamos tanta compañía. Entonces a mi mamá se le ocurrió una idea que adoptemos a una mascota y yo dije que sí. Pero no solo eso hicimos, sino que íbamos a adoptar a un animal que tenga discapacidad. A él le atropellaron, le hicieron un examen en el ojo, le quitaron el ojo, entonces le cosieron y luego le dieron medicamentos y se mejoró. Vimos que Ozzy era un perro muy triste, casi no le importaba su vida, estaba muy dañado. Hasta que nosotros vinimos y lo adoptamos. Y también necesitamos un perro que sea bueno y sea tranquilo con gatos, porque tenemos aquí gatos. Una gata llamada Ashna, que es puerta. Yo soy un gato. Todos los que se unen a la familia es como eres tú, pero multiplicado y convirtiéndose en una cosa gigante. Se llama Ozzy porque cuando vimos que ladraba horrible, casi me daña los oídos, se nos ocurrió la idea de lo que era Ozzy Osbourne de Metallica, que es muy duro su voz, pero también porque Ozzy Osbourne se enloqueció. Pero como Ozzy, porque Ozzy desbarata lo que sea, pero no importa. Lo más gracioso realmente es que se convierte a veces en un conejo, como si fuera un conejo, y le llamamos Doctor Rabbit. Y también en la cama se hace como si fuera un conejo saltando. Yo le hago un mordisquito, pero con la boca, no, con la mano, como si fuera un mordisco de verdad. Y él me da otro mordisco, pero suave, entre más vamos como si fuéramos, pero la parte favorita que le gusta que acaricien a Ozzy es muy suave y muy deliciosa para tocar. Y es el pecho. Y también es chistoso porque parece como un oso. Lo que siento por Ozzy es alguien muy fiel que me está ayudando para todo. Si no lo tuviera, no sé cómo me estaría pasando. Lo más especial, el amor que tiene por dentro de su interior. Yo quiero sin un trillón de millones. Un sábado en la tarde, hace como 27 meses, Ozzy se dio cuenta de que era un perro rockero. Pero le entró la duda: si un perro rockero también puede ser conejo, porque él quiere ser las dos cosas. Entonces pensó: para ser un perro rockero conejo, lo primero es cantar muy fuerte. Y lo segundo, saltar muy alto. Los martes y miércoles, Ozzy sueña que da conciertos ladrados. Y los jueves, sueña que salta saltos enormes. Y como Matías le dice perro loco, pero también Dog Rabbit, él ya sabe que se convirtió en el mejor perro conejo rockero de un solo ojo del mundo. Como si fuera poco, está seguro que nunca volverá a ser maltratado. Porque ahora tiene familia y vive con su humano favorito, que es Matías. Thank you.